Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radio cadena de oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Saludos amigos radioescuchas y de nuevo bienvenidos a nuestra audición y a los 880 kHz de Radio El Pensamiento. Hemos estado fuera. Alan Teffel, nuestro director, explicó hace algunos minutos la causa del por qué hemos estado fuera varias horas. Se debe fundamentalmente a que los cambios de energía, los cortes y regresos de energía generan esta inestabilidad en los sistemas eléctricos, y eso ha afectado de nuevo nuestros equipos en Radio El Pensamiento, en su planta transmisora allá en La Primavera. Sin embargo, pues ya gracias al trabajo pronto y efectivo del ingeniero William Cedeño, pues estamos al aire. Bienvenidos de nuevo a esta audición, así como también a los que nos siguen a través de Facebook Live, de YouTube y las redes sociales en las que ahora estamos presentes. Bueno, comenzamos con el tiempo y hay dos buenas noticias. Primero, es posible de que el próximo sábado se terminen estos fríos. Se lo digo como buena noticia porque hay muchos que se quejan, sobre todo los que vienen a abrir la radio a las 6 de la mañana y dicen que vienen congelados. También esta semana se quejaba Michael Healy, quien es el presidente de UPANIC, que dice que se le están congelando los dedos a los cortadores de café y que eso ha afectado la cosecha de café. Pero en fin, bueno, los centros del tiempo de Costa Rica y El Salvador dicen que las temperaturas van a recuperar la normalidad. Recuerden que diciembre es el mes más frío, enero y febrero también, pero que la normalidad del mes de diciembre, que es temperatura fresca, vientos y sol, volverán a partir del sábado. Para los que estábamos ya acostumbrándonos al frillito madrugador y a que a las 4 o 5 de la tarde comenzaran a bajar las temperaturas, pues vamos a añorar esto. Las altas presiones atmosféricas persisten en el país. Hay un ambiente caluroso con vientos moderados ocasionales que han bajado hasta los 30 kilómetros por hora las rachas. Las temperaturas vuelven a ubicarse entre los 30 y los 32 grados centígrados en occidente y en la zona central del Pacífico. En el norte se pronostican lluvias aisladas, pero la mayor parte del tiempo va a estar con poca nubosidad a parcialmente nublado. El viento también más calmo, las rachas de hasta 25 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas en el norte y centro del país serán de ahora de 28 a 30 grados centígrados, excepto lugares como Jinotega, pues que tienen ahora mismo, que estamos en el momento de más calor del día, entre 22 y 24 grados. Por supuesto, en las partes más altas, en donde más hace frío, Costa Rica reportaba hoy, por ejemplo, que en las zonas montañosas los termómetros descendieron hasta los 2 grados centígrados. Eso casi es punto de congelación. Mientras en el Caribe, lluvias ligeras e aisladas es el pronóstico, con temperaturas máximas a esta hora entre 28 y 30 grados. Por la tarde, pues se mantienen las condiciones de este tiempo agradable. Y para el día y para esta noche y el amanecer del viernes 15 de diciembre, debemos esperar un clima parcialmente nublado, con lluvias ligeras e aisladas en el Caribe, y en el Pacífico poca nubosidad, vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 25 kilómetros, pero en el sur del litoral pacífico. El sol continúa saliendo tarde, 5:57 de la mañana, y se va a ocultar también más temprano, 5:23 de la tarde.
Bueno, así nos vamos entonces a los primeros avances y titulares de la audición de hoy. ...60 minutos. Le apodan el gringo, pero es actualmente el narcotraficante más buscado en Costa Rica, y un hombre al que, según el diario Costa Rica Hoy, ha llenado de homicidios la capital costarricense. Se trata del nicaragüense Irving Alejandro Guido Toruño, convertido en el hombre más buscado en Costa Rica, conocido como el gringo, un narcotraficante que opera en Pavas y cuya criminalidad tiene aterrorizado a Costa Rica. Se le identifica como el autor intelectual de un doble homicidio ocurrido ayer en La Sabana, además de ser responsable de al menos 10 asesinatos más en Costa Rica. Este nicaragüense es el líder de una violenta organización criminal armada y se mantiene en fuga. Se le conoce con otros nombres como Irving Guido Toruño, José Andrés Guido o Alejandro Talavera Traña. El director del Organismo de Investigación Judicial, el OIJ de Costa Rica, Walter Espinosa, dijo: "Buscamos que cualquier costarricense y todas las autoridades que vean características semejantes en una persona le avisen de inmediato al OIJ porque es urgente detenerlo", confirmando que el gringo Irving Alejandro Guido Toruño o Irving Guido Toruño o José Andrés Guido, entre otros nombres o seudónimos, es la persona más buscada ahora en Costa Rica. El OIJ dice que por órdenes del gringo fueron ejecutadas al menos 7 personas en los últimos meses. De ellas se habla de 2 personas de apellido Alvarado, Ábalos, Pérez y Campos. La policía judicial allanó en Belén, donde creen que asesinaron a las víctimas. De igual manera, allanó el centro de operaciones de la banda, ubicada en Escazú, pues una zona bastante, bastante distinguida de la capital josefina. Las víctimas, que fueron encontradas en un bus, microbús verde, que transitaba por La Sabana, estarían vinculados con otros casos de homicidio en la capital costarricense. Los hombres fueron identificados, los del crimen de ayer, como Fran Alfaro Murillo, de 26 años, y Eduardo Bedoya Llanos. Murillo es de nacionalidad costarricense y contaba con un expediente judicial por robo, drogas y portación de armas, y lo ejecutaron con un balazo en la cabeza. Mientras, la otra persona, Bedoya, 20 años, apareció decapitado y en una bolsa plástica, de nacionalidad colombiana, y no tenía antecedentes criminales en Costa Rica. Bueno, ese es el nicaragüense más buscado ahora mismo en ese país, considerado como la figura criminal más importante de ese país. Brasil y Centroamérica dieron en 2017 un empujón a la economía latinoamericana y se prevé que para 2018 la región alcance la velocidad de crucero. Pese a las dudas que generan el crucial año electoral que se avecina, la crisis en Venezuela, que ya suma 4 años en recesión, las conclusiones de estas afirmaciones las hizo hoy el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes confirmaron una mejoría en los países latinoamericanos y del Caribe, a excepción de Venezuela y Trinidad y Tobago. Estiman que la región va a crecer este año el 1,2%, cifra que el Banco Interamericano de Desarrollo eleva al 1,5. Ese avance tuvo lugar en un ambiente de reactivación mundial, especialmente de Estados Unidos y China, principales compradores de materias primas latinoamericanas, y de la esperada recuperación en los precios de los commodities. Lo más destacable es que tras estos 2 años de contracción, América Latina vuelve a crecer, dijo el economista jefe del BID, José Juan Ruiz, quien ve posible alcanzar la velocidad de crucero, como él la llamó, en 2018. La fortaleza de Centroamérica le va a permitir crecer alrededor del 3,8% este año, casi el triple del promedio regional. Latinoamérica tiene una realidad heterogénea, dijo Ruiz, pero lo que explica el crecimiento es que los países en crisis en el año 2016 eran 7 y ahora han salido de ahí 2 de los más importantes, Brasil y Argentina.
En cuanto a Nicaragua, dicen los especialistas que mantendrá su ritmo de crecimiento entre el 4.5 y el 5% según los especialistas. Honduras prevé un mayor incremento del contrabando de café hacia Nicaragua en los próximos meses. La Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano informó que, según la Organización Internacional del Café, Honduras se ha convertido en el mayor productor del grano de oro en Centroamérica. Solo Costa Rica tiene 7,2 millones de quintales, un incremento del 6,6% respecto a la cosecha del año anterior, mientras Nicaragua ni siquiera va a llegar a los 3 millones de quintales, según una información que dimos justamente ayer en esta audición. Las exportaciones de café hondureño crecieron el 219% en divisas y 176% en volumen, informó el Zamorano. Pero ahora el problema: se espera un incremento del contrabando de café hondureño hacia Nicaragua, así como a otros países centroamericanos, ya que hasta la fecha hay unos 2 millones de sacos que Honduras no ha colocado y que se especula pues serían enviados a través de sitios ilegales hacia Nicaragua. De acuerdo con un abogado de inmigración que ha sido entrevistado por cadenas hispanas de los Estados Unidos, los nicaragüenses que están protegidos por el TPS no deberían temer salir del país durante este fin de año. Ayer un periódico de los Estados Unidos publicó que le recomendaban a los NICA, a los TPSianos, como se les llama, o sea, a los que tienen TPS, que mejor ni se muevan, que no viajen a Nicaragua u otros países, que no salgan de los Estados Unidos porque podrían ser víctimas de alguna decisión intempestiva de las autoridades migratorias. Pues ahora resulta, según Naime Salem, una abogada de inmigración, que si los nicaragüenses, dice, mantienen, no tienen antecedentes criminales y tienen una buena actitud y además no está protegido legalmente por el TPS, no tiene nada de qué temer. Todo el mundo que tenga un permiso de viaje válido, sea de cualquier país, aunque incluyendo Nicaragua y Honduras, aunque los programas hayan terminado, si tienen el permiso de viaje pueden viajar, dijo Reid González, quien es abogado de inmigración, al canal de televisión Mundo Hispánico. El permiso de viaje le cuesta $575, que puede ser utilizado en más de una ocasión, según explicó Silverio Pérez, beneficiario del TPS. El Papa Francisco ha advertido que no hay que olvidarse de Satanás en estos días. Dijo que no es una cosa difusa, sino es una persona con quien no se debe dialogar. Satanás es el mal, no es una cosa difusa, es una persona. Y con esto quiero decir una cosa que estoy convencido: con Satanás no se puede, no se debe dialogar, porque si comienzas a dialogar con Satanás, estás perdido. Es más inteligente que nosotros, te rodea, te hace dar vueltas la cabeza y estás perdido. No, váyase, fue la advertencia del Santo Padre. Francisco también señaló que Satanás siempre finge ser educado con nosotros, sacerdotes, obispos, pero educado. Advirtió que terminas mal si no te das cuenta a tiempo que con el diablo no hay que dialogar, dice el Papa Francisco. La Policía Nacional emitió hoy un informe del cual estaremos hablando en los próximos minutos, justamente con el licenciado Alfredo Salinas y Miranda, el hombre que viene cargado de noticias. Por eso ya camina lerdo, como perdonando el tiempo. Alfredo Salinas con la segunda tanda de adelantos y titulares. Así es, amigos oyentes de 60 Minutos con Javier Reyes Alba. Ustedes han oído hablar del caso de los menores muertos por el ejército.
en un lugar llamado San Pablo 22. Hoy la Policía Nacional, por medio de un comunicado, ha dado a conocer detalles de esa situación y la decisión de que van a exhumar los cadáveres para ser entregados a sus familiares. Dice que inicialmente ellos lo enterraron porque el ejército se los entregó los cadáveres a la policía y los enterraron porque no aparecían familiares. Luego, ahora con esto de que aparecieron, pues sí van a tener que exhumar los cadáveres y los va a entregar, se comprometió a la policía por medio de un comunicado leído por la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Tendremos también aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alba. ¿Cómo marcha el turismo? Destaca Lucy Valenti de Canatur el comportamiento del turismo. Dice que ha generado en divisas al país $396 millones. Dice que el comportamiento fue extraordinario en los meses de agosto y septiembre. De eso estará pues hablando Lucy Valenti de Canatur. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua y vicepresidente del COSEP, Rosendo Mayorga, dice que eso van a cumplir con las proyecciones que se estimaron. Dice que andan por el 8.4% de crecimiento. Hizo a un lado el tema de política. Dice que ellos como empresarios están más preocupados por producir trabajo, por incrementar las fuentes de trabajo, dice Rosendo Mayorga. El presidente del COSEP, José Iván Aguirre, también ha hablado sobre el crecimiento del país. Vamos a andar, dice, entre el 4.5 al 5%. Esto es parte del crecimiento sostenido que ha tenido Nicaragua en 7 años, dice don José Adán Aguirre, presidente del COSEP, quien también aborda el tema de Honduras. Dice que se busca cómo solucionar el problema con Honduras. Hoy precisamente hay una cumbre en Panamá. El presidente del UPANIC, Michael Healy, dice que las expectativas se están cumpliendo y en algunos lugares, en algunas zonas de producción, se están superando esas proyecciones, dice don Michael Hill, que prácticamente evalúa como positivo este año 2017. Un señor de nombre Fabio Francisco Urbina Ortega vino al país hace 6 años, introdujo una motocicleta que estaba supuestamente fuera del año aceptable para que entre al país, y ahora se lo están diciendo que han legalizado de manera fraudulenta esta motocicleta, y lo que pasa es que se la quieren apropiar, dice don Fabio, el oficial de policía Jorge Alberto Paniagua Vargas. De eso estaremos aquí hablando en 60 minutos, una denuncia que se recibió en el CENIT. Estaremos también oyendo al abogado del CENIT, Salvador Marenco, sobre este tema. Amigos oyentes, queremos agradecer la sintonía. Vamos a tener el detalle de las informaciones en 880 AM de Radio El Pensamiento en 60 minutos con Javier Reyes Alba. Queremos agradecer la atención que nos han brindado en el Facebook Live, en las redes sociales de Trinchera de la Noticia, de Radio El Pensamiento. Gracias por estarlo haciendo y gracias por hacerlo en directo y hoy ya sea posteriormente. Muchas gracias. 60 minutos con Javier Reyes. Noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar, todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos.
La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.